José Enrique Marrero Regalado nació en 1897 en un pueblo del sur de Tenerife, Granadilla de Abona, en el seno de una familia acomodada. Realiza los estudios primarios y secundarios entre 1907 y 1913 en Alicante y La Laguna, respectivamente. En 1919 comienza el primer año de carrera en la Escuela de Arquitectura de Madrid, que finaliza en 1925, una fecha significativa, ya que en los años anteriores predominaba en arquitectura una gran confusión debido al fenómeno regeneracionista que se dio sobre todo lo considerado como genuinamente hispano. Un periodo peculiar de nacimiento y desarrollo del carácter nacionalista y o regionalista dentro de una pauta ecléctica que contrastaba con el nacimiento del primer racionalismo europeo. Marrero intenta abrirse camino profesionalmente, colaborando entre 1925 y 1927 en estudios de arquitectos consagrados, algunos antiguos profesores de la Escuela de Arquitectura. Con Gutiérrez Soto realizará el cine Callao de la Gran Vía Madrileña. Con Juan de Zabala, el cine Metropolitano en la Avenida Reina Victoria. Y en la Compañía Urbanizadora Metropolitana, trabajará con los hermanos Otamendi. Será arquitecto de la Compañía de Ferrocarriles del Norte de España. Realizará la estación principal de Bilbao o estación de Abando. Varias estaciones en la doble vía de Orduña a Bilbao, según modelos extraídos de la arquitectura popular vasca. Un hospital traumatológico en Madrid, en un lenguaje racional depurado, y un edificio de viviendas en Santander, el edificio Siboney, en pleno Pasco de Castelar, de carácter expresionista, entre otras obras. Marrero regresa definitivamente a Canarias en 1933 con una sólida formación que se reflejará a lo largo de su trayectoria, siendo uno de los máximos artífices de la arquitectura racionalista y regionalista en Canarias. Su vinculación a la vanguardia arquitectónica la pondrá en práctica en Tenerife entre 1933 y 1939. Sin embargo, a la vez que está realizando en 1933 su primera obra de carácter racional, está también proyectando otra con elementos de naturaleza regionalista. Efectivamente, Marrero será el impulsor de un regionalismo constructivo y junto a Néstor de la Torre se convertirán en defensores de la valorización del turismo como fuente de riqueza para el archipiélago. En los años 40, Marrero abre estudio en Las Palmas de Gran Canaria en la calle Alvareda número 35 por recomendación de su gran amigo el decorador Juan Márquez. De estos primeros momentos destaca el proyecto de vivienda para Crisóstomo Díaz Castellanos en Ciudad Jardín, hoy sede del Consulado de la República de Cuba, donde el tipo arquitectónico dibujado es la arquitectura montañesa. Torres, soportales, aleros de gran voladizo, balcones, tejas, etc. Uno de los edificios singulares de Marrero en Las Palmas de principios de los años 50 es la Escuela de Magisterio. La composición se modula sobre planos serenos con profusión de vanos simétricos que subordinan la función a la construcción. Al tiempo es un edificio dinámico apoyado en el cuerpo central que tiene un mayor desarrollo en altura. Pero tal vez el más conocido y de los más significativos sea el frontón. Fue proyectado en 1944 e inaugurado en diciembre de 1945. Su fachada principal, hacia León y Castillo, de 6 alturas, recoge todo un compendio de las temáticas formalistas de Marrero. La fachada trasera, sin embargo, en su condición de secundaria racional, no presenta estilo determinado. Un edificio, según la prensa gran canaria de la época, espléndido, elegante, de líneas bellas, trazadas con el mejor gusto artístico que en la actualidad, del proyecto original, solo conserva una crujía de fachada. Esta obra, cuya decoración realiza su amigo Juan Márquez, toma parte de la propuesta urbana que realiza Marrero, hacia 1945, en el entorno del Parque de San Telmo, tendente a la formalización de un centro de ciudad.
consistía en liberar la manzana que ocupa el Banco de España, quedando un espacio abierto entre León y Castillo y Alonso Alvarado. Así, dispone varios edificios monumentales para gobierno civil, obras públicas y un teatro-cine. Además de la fachada lateral del Hotel Parque, de Miguel Martín Fernández de la Torre y el citado frontón. Otro proyecto característico de Marrero es el edificio de cuatro plantas de uso mixto proyectado en 1950 para Margarita Galván de Culato en la Plaza Cairasco número 5. La planta baja se destina a locales comerciales, la primera a oficinas, la segunda para vivienda de grandes dimensiones y en la tercera los lavaderos, dormitorios para el servicio, dos baños, un cuarto para los juegos y la biblioteca. Un edificio que destaca por el desarrollo horizontal de su fachada, de numerosos vanos simétricos que se corresponden con los huecos de las ventanas de guillotina enmarcadas en cantería, que contrasta con la verticalidad que forma el cuerpo central, desde la portada principal hasta los balcones de las plantas superiores. Ese mismo año realizará también el proyecto para el edificio de la editorial Diario de Las Palmas, por encargo de don Antonio Junco Toral. Es de cinco plantas, la tercera, cuarta y quinta se dedican a viviendas y las restantes a oficinas y talleres de la editorial. En fachada vuelve a combinar elementos de carácter regionalista, el caso de las ventanas de guillotina marcadas en piedra y el balcón, por ejemplo, con elementos históricos, el remate de la fachada, clave, volutas, las columnas de piedra, etc. La obra definitiva perdió, sin embargo, toda la decoración y hoy destacan como únicos elementos el frontón triangular de la segunda planta y los grandes mensulones de las últimas. Dentro de la política de obras sanitarias y de beneficencia que llevó a cabo el Mando Económico de Canarias entre 1941 y 1946, se enmarca el edificio de la Cruz Roja, proyectado en 1945 como adorno de la Avenida Marítima, igual que las villas residenciales de principios de siglo. Es un chalet con apelaciones historicistas en los pórticos de orden jónico situados en la fachada principal y realizados en piedra. En la fachada lateral, una cornisa con ménsulas precede a una balaustrada con celosía. Hay en realidad dos torres en la fachada principal, una con intenciones mudéjares y otra ecléctica. En esta yuxtaposición de núcleos autónomos hay otra fachada en que se alternan los elementos tradicionales, tales como los dos pabellones cubiertos con tejado, galería de ventanas en la parte superior y sobre estas alternativamente gárgolas de cañón. Marrero, desde sus años en la península, había proyectado y conocía muy bien la arquitectura de los cinematógrafos y así en Tenerife será autor de las mejores salas. En Las Palmas se realizará en 1947 dos cines con el repertorio formal que le caracteriza. El cine Carvajal para don Juan Morán García con capacidad para 522 plazas y otro proyecto para Salvador Martín Martín en la calle Alvareda frente al Parque de Santa Catalina con capacidad para 622 butacas. En Tenerife ya había realizado el edificio del Colegio de Médicos y lo mismo hará en Las Palmas. Un edificio de cinco plantas con fachada a León y Castillo donde los elementos históricos vuelven a repetirse. Ha sido recientemente reformado y ello se aprecia en la piedra de determinadas partes de la fachada. En su etapa madrileña había realizado dos colonias de viviendas unifamiliares y en Tenerife, en 1936, otras para el patronato de casas baratas. Pero los únicos bloques de vivienda que se conoce en la producción de Marrero lo realizará en los años 50 para el Cabildo de Gran Canaria por iniciativa de Matías Vega. Son 306 viviendas en el barrio de San José que ocupan toda una manzana, distribuidas en cinco bloques, además de los jardines con frente a la avenida. Estas viviendas, que se encuentran muy deterioradas, son conocidas popularmente como las casas viejas del Cabildo. Dentro de la arquitectura industrial, Marrero ya había proyectado en Tenerife el edificio Vitavana para fábrica de harinas y el de la Unión Eléctrica de Canarias. En la carretera de Las Palmas a Bañaderos también proyectó una factoría para la preparación del pescado para la sociedad Gil Hernández Hermanos.
En Las Palmas, Marrero realizó una intensa producción. Otros ejemplos serían el edificio para uso comercial y viviendas que alberga en la actualidad la librería El Archipiélago en la calle Constantino. La vivienda para Luis Hernández Márquez frente a Correos y Telégrafos en 1 de mayo número 45 de 1942. La vivienda para Francisco Reina Acosta frente al Cabildo de 1953. Chalets en Ciudad Jardín, en Tafira. Numerosas obras en el puerto y reformas, como la del Gabinete Literario o el edificio para Vascasa, Inversiones Vasco-Canarias Sociedad Anónima, de 1948, situado casi a comienzo de Triana, esquina al Pilarillo Seco, antigua sede del Banco de Santander. Desgraciadamente, muchas han desaparecido, como es el caso reciente del chalet para don Antonio Cruz Naranjo, en Ciudad Jardín, víctima primero de un incendio y después de las obras que se realizan para la carretera de acceso a Las Palmas por el norte. En Las Palmas, en los últimos años, compartió estudio con Manuel de la Peña Suárez, con quien realizó, en 1956, entre otros, el proyecto de vivienda para Bernardino Valle Benítez en la calle 29 de Abril, esquina a Alfredo L. Jones. Ese mismo año, muere en su casa de Santa Cruz de Tenerife. Sus compañeros de Las Palmas ofrecieron una misa en San Telmo que contó con la presencia de sus amigos y de las primeras autoridades y en la que actuó la Orquesta Filarmónica. De ello se hizo eco Diario de Las Palmas. El entrañable escritor, crítico y ensayista Domingo Pérez Minic, algunos días después, publicaba en prensa la primera crítica en honor de Marrero. Decía así: José Enrique no concibió nunca la arquitectura como un arte petrificado o conservador, sino muy al contrario, como una fuerza creadora viva, en constante evolución, con una existencia progresiva y de cierta manera puesta al servicio del hombre. De ahí la necesidad que en todo momento sintió por el estudio de lo extranjero, contrapunteado por lo nacional. Todo ello contrastaba con su afán de una rehabilitación de una posible casa canaria, contradicción que nunca llegó a salvar hondamente como él hubiera deseado. Tolerante, liberal, cosmopolita, afable, un gran amigo, un arquitecto de espléndida vocación, un artista incuestionable y un hombre que sabía respetar a su prójimo, intelectual y cordialmente, hecho prodigioso en nuestra historia de hoy.